amigos de La Ganga TV. Este es su programa número uno en entretenimiento urbano. Y estamos aquí porque lo prometido es deuda. Estamos aquí con el segundo ganador del concurso, ¿cuál tiene más fanáticos en el municipio de Paraíso? Con ustedes, el cantante de la entonación, H.A. Esto está full en cabina, esto está full. Se calentó la cabina, vamos allá, Michael. Y aquí tenemos, como lo prometido en deuda, mi gente, con cada uno de ustedes, tenemos a H.A. Lo primero, H.A., saluda a tu público, preséntate. No, tú sabes que siempre yo he tenido una fanaticada que siempre está activa conmigo, tú me entiendes, desde el tiempo de la calañita, vamos a decir. Siempre los fanáticos están ahí apoyando. Desde cuando yo era cristiano, están los fanáticos apoyando, manín. ¿Y cuál es tu nombre verdadero? Porque H.A. es el nombre artístico. Se supone que tú tienes un nombre verdadero. ¿Y cómo es que tú te llamas? Óyeme. Aquellos que no te conocen, como... Alinto Miguelín Garo Castro, el Facebook me lo tiene ahí. Mucha gente me dice, pero H.A., pero ¿y el Facebook? Yo le digo, mi gente, es la misma vaina. Tranquilo, no se sofoque. Vela la grasa. Y hay algo que... ¿De dónde provino ese nombre? H.A. ¿Cómo tú conseguiste ese nombre artístico? Explícame, a ver. Déjame contar. El nombre de H.A. viene. Yo me acuerdo que por allá había un chamaquito llamado Macorí. Otro llamado Manuel. Ellos eran un dúo. Ellos cantaban canción secular, ¿me entiendes? Sí, claro. Ellos empezaron cantando como por el... La historia viene como del 2005. 2005 al 2019. Oye, son unos cuantos años. Sí, esos tigres dando cotorra y dando cocotazo en el barrio. ¿Qué pasa? Yo siempre estaba con ellos, ¿me entiendes? En los coros que ellos hacían, pa, yo me metía, improvisaba con ellos. Macorí me decía, no, pero el chamaquito tiene talento. Entonces Macorí pasa el tiempo jugaba mucho hacker. ¿Sabes esa vaina con los pies? Sí, claro, que vaina. Entonces empezaron a improvisar y yo me metí al medio y empecé a improvisar con él. A él le gustó. Dijo, no, chamaquito tiene talento, vamos a meterlo para allá. Y en ese tiempo él se llamaba el HP. ¿Qué pasa? Macorí se llamaba el HP. Manuel se llamaba el Reflejo. Oye, los nombres, el Reflejo. Oye, esa vaina. Es psicopatada. ¿Qué pasa? Macorí me dijo, yo, Macorí. Coño, mani, pero yo me llamo Alex, y me lo puedo tener ese nombre así. Ustedes tienen un nombre psicópata. Y yo, cuando suba tarima con ustedes, me voy a llamar Alex. Alex, te voy a decir que tú no tenías un nombre artístico. Para el que era artístico, ¿me entiendes? Entonces me dice Macorí. ¿Cuáles son las iniciales de tu nombre? No, una H y una A. ¿Ya? H.A. ¿Tu nombre es H.A.? Sabes que yo ahorita estaba pensando eso cuando un fan por la página, por la Ganga TV, hizo la pregunta igual de dónde proviene su nombre. Y yo estaba pensando, bueno, tiene que ser del nombre de los originales, porque dice Hallington Garo, es decir, que... Garo Castro. Garo Castro, es decir, la H y al final el apellido. Pero tú eres familia del tipo de King Garo. ¿Qué es esto? Sí, hermano, porque el Garo también, el Garo, sí, claro. A mí una vez me tiraron a mí, no, qué sé yo qué. No, mi gente, lo que pasa es que tenemos el mismo apellido. Claro. ¿Entiendes? Sí, no sea así. Entonces, ¿qué pasa? La historia musical empieza ahí. Los tigres cantaban canción secular. Pero, ¿qué pasa? En el 2005, ya para el 2006. De casi el 2006, los muchachos se convierten. Sí, eso fue una época, yo creo que yo para ese tiempo vine aquí. Me acuerdo que esa era una época donde todo el mundo era cristiano, cuando el mundo era cristiano, sí, hermano. Entonces, la iglesia de la profecía. La profecía. Es un boom. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos se convierten, yo me quedo solo. Como para cristiano. Sí. ¿Qué pasa? Que hay un grupo llamado, que era un grupo Diamante Negro, Guirito. ¿Me entiendes? Sí, daban ese fogueo del fuegueo de esos tigres, ¿tú me entiendes? ¿Qué pasa? Había un grupo que estaba Mono, Kelvin. Entonces Kelvin me dice, oye, tú tienes pila de talento. Vamos a hacer un dúo nosotros tres, Mono, tú y yo.
Pa, yo entré. Eran los Funny Boy para ese tiempo. Acuérdate que estaban los S-Boy, los pequeños S-Boy, los Funny Boy. Estaba el grupo de Ney. Yo escuché que los pequeños boys eran Tempón por la fragancia. Tempón por la fragancia, Wander. Omar y Giovanni. Giovanni estaban chamaquitos. Sí, que yo. Que estaban dando clases. Un saludito para mi hermano Giovanni, que está pendiente siempre. Ok, sí, porque en la entrevista que le hicimos al Diamante, él nos estuvo explicando que él tiene más de 10 años cantando. Hermano, ese tigre, manín. Tiempo, tiene más de 15 años. Manín, el que no se la quiere dar Diamante, manín, es una persona mezquina. ¿Cómo así que el que no se la quiere dar? ¿Qué manín, edad? Manín, ese hombre, mi hermano, es el papá del movimiento. Es decir, que él viene siendo como el lápiz. Él viene siendo el lápiz de paraíso. El lápiz de paraíso. Con mi hermano. El movimiento. Tú le das. Le rindo homenaje, le da la... Ese es mi pai, ese es mi hermanito, compadre. Mi pai, mi hermano. Pero mírame a la cámara, mírame a la claro, cámara. Claro, mi hermano, ese es mi pai, mi hermanito. Personal. Ese tigre, él lo sabe. Y no solamente él, porque cuando el género de paraíso abrió las puertas, fueron un sinnúmero de raperos. Ahí estaban los Alonso Grillo. ¿No me entiendes? ¿Cómo cuál era Alonso Grillo? Estaba Black Ready para ese tiempo, compadre. De Black Ready. ¿Cómo es? Es musicalmente contigo, ¿cómo está en unión? ¿Cómo está trabajando? Ese es mi hermano, compadre. Todo el tiempo ese hombre y yo hemos estado ahí, él, el Diamante. Y ya tú sabes que a veces yo me he quillado con él porque yo le digo Black Ready, vamos a hacer la cosa así. Y a veces él se me quilla y al final él me cuyo, pero es verdad. Igual que cuando él me lo dice a mí. Ya. Pero que estamos hablando también de Black Ready. Ahí me llegó el nombre de Black Baby, de Johnny Black Baby. Háblame de Johnny Black Baby. Yo he escuchado unos comentarios por ahí que tú le bajaste un fuego. Le hasta le dijiste hater. Mira, tú lo que eres un hater ahí. Oye. Es un hater. Un hater. Le bajaste el burro más para allá. Oye, te voy a decir. Un hater es una persona que se encuentra a tomar, menos lo de él. Real. Él sabe que yo lo llevo y yo sé que él me lleva a mí. Tú sabes que él y yo hemos tenido un par de percances en la música. Pero tú sabes que él es medio vaina con la música, ¿tú me entiendes? ¿Medio qué? ¿Medio vaina? ¿Cómo te digo? Él es una persona como medio recta con la música. Medio recta. Es decir, que él dice es lo que es de una vez. Sí, él te dice la cosa así. Claro, entonces, nosotros tuvimos un par de percances, no nosotros, sino por varias personas. Que estaban cantando y tuvimos ese percance porque él le decía a veces la cosa a esa persona muy directa, ¿tú me entiendes? Y a veces la mentira en el movimiento para que los chamaquitos que vienen subiendo no se sientan mal, hay que disfrazarla. Ahora, cuando es uno. Tú me estás diciendo que si te presenta una música, por más disparate que sea, tú no dices con eso también. No, porque tú sabes que hay chamaquitos que uno le quiere el apoyo y que uno le puede decir, no, es un disparate. Es mejor tú darle un consejo, decirle, mira. Eso se escucha un poquito mal, pero no decirle que está bien, porque tú dices que está bien. Pero se va a hacer un disparate y se va a burlar de la gente. No, tú sabes que yo hacía en ese aspecto. Yo le decía, no, manín, sigue ahí, hay que trabajar. Pero yo ni se lo decía ahí mismo, manín, eso no sigue. No, yo ni se lo dice, tú me entiendes. Esto está que pica, mi gente. Esto está que pica. El diamante. Una nueva escuela que viene duro, ahí hay unos cuantos chamaquitos que han tirado, han bajado duro. Yo se la daba. Incluso Ale Flow. Incluso Ale Flow tiró ahorita uno. Duro, donde le daba duro a la vieja escuela. Al Jay también. Y el High. El High tiró también. Sí, el High tiró un cuetazo y yo vi como que ¡Ay, mi madre! Sí. Ahora que entramos en el tema del High y el Flow. De Jumper Flow. Vamos a hablar acerca de. De Yo Me Flow, que yo escucho un comentario por ahí, dije, porque tú sabes que yo siempre escucho. Vamos a hablar real. Oíste, yo siempre escucho, porque yo siempre estoy en el medio. No sé. Los otros días, un fan escribió un comentario de que si, en pocas palabras, que hemos dicho que si un artista se tira un peo, lo que sea, yo de una vez lo voy a subir a la red y no, le expliqué. No, y yo le expliqué que para que todo es ayuda mutua, claro. Dándole promoción a ellos y dándome promoción a mí. Y yo estoy siempre pendiente de los artistas, estoy buscando los perfiles y buscando, y tú sabes, pa estar tanto de lo que ellos comentan, de lo que ellos hacen y todas esas cosas. Entonces, yo escuché unos comentarios
dije que tú te llamas, a ti te dicen que Daddy Yankee. Oye, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Déjame terminar. Sí, dale, candela. Me dijeron que te dicen Daddy Yankee, pero que yo estoy preguntando por qué le dicen Daddy Yankee H.A., ¿no? Porque yo me flow, una vez fui a grabar con ellos, con Timmy el Diamante. Entonces, conmigo, fue real, fue conmigo. Entonces dije, ya tuve que comprarle pica pollo. Pica pollo, comprarle jugo, pagar el pasaje, el refresco. Oye, todo pagado, el viático con todo pagado. Y entonces dije, ustedes le dijeron que no, que ustedes son los artistas que están en el momento. Claro. Que él es que tiene que pagarle a ustedes para que grabe con ustedes. Eso fue lo que yo escuché. Ahora, yo quiero que tú me aclares eso aquí. La realidad, me diga qué veracidad tienen esos comentarios y si son falsos. Oye, ¿qué pasa? Mira, tú sabes que yo desde hace mucho. En el movimiento, yo escribo canciones, tú lo sabes. No, claro, claro. Aparte de que yo canto, yo soy músico. No, no, eso es así. La gente lo sabe. Yo soy músico completo. Completo. La gente sabe que aquí yo he sido uno de los chamaquitos que más se ha subido a tarima a cantar. Con orquesta y con el Diamante. No, es que sabemos que tú eres músico, tú eres una persona que sabe leer música, tocar saxofón. Sé leer música, toco clarinete, saxofón, soy conguero y canto. Profesional, por lo menos. Claro, claro. Oye, lo que pasó con yo. Él no lo pudo asimilar, después él entendió. Después él llegó y después él entendió. Mira, había una canción hecha, ya yo había creado la canción. La canción se llama Pile Papeleta. La canción está ahí. Que cuando él quiera, se hace la colaboración. Pues yo estoy abierto, ya yo estoy abierto. Porque yo entendí que. ¿Tú colaborarías con Yume Flow? Sí, mi hermano, con Toito. ¿Con ahora, todo? Ahora, con los términos que yo ponga. Es decir, aquí el maestro de la entonación, ¿quién es? Dime, ¿quién es el maestro de la entonación? ¿Ustedes están escuchando? La gente lo sabe. Artista del género urbano. Vamos a grabar. Esto es un negocio. Vamos a hacerlo a mi término. Tú tienes el coro, tú vas a hacer esto. Esto no, el coro me lo van a dejar a mí. Vamos a hacer esto, vamos a chequear la letra, porque yo soy una de las personas. Si tú te pides las canciones, yo como indago en las letras de nosotros siempre están ahí. Pero dime, ¿qué fue lo que pasó con lo que pasó? ¿Qué pasó? Cuando estamos en la canción, que vamos a grabar ya, que ya estaba todo terminado, el chamaquito no tenía el dinero completo. O sea, yo pensaba que él tenía el dinero completo, pero él no lo tenía. Ya. Él me llega, ya yo había escrito el tema, ya yo tenía el instrumental. ¿Se me entiende? Sí. Yo tenía el instrumental, todo. Él me llega y al final él me dice que él no tenía el dinero completo. Pero el Diamante me había dicho, H.A., yo me va a hacer la colaboración con nosotros. Si él quiere que nosotros lo metamos a la palestra, al meneo. Es decir, un serrucho. Exactamente. O hacemos un serrucho. No, él le tenía que poner dinero del tema. Porque es que si nosotros escribimos la canción, tenemos el instrumental y lo estamos ayudando a él, y tú quieres cantar, tú tienes que buscar tu dinero para nosotros ayudarte. Porque te vamos a llevar de un productor que está en el aceite. ¿Me entiendes? Va a grabar con H.A. y Diamante. Va a grabar un tema bueno, ¿tú me entiendes? Que tú no vas a grabar un disparate. Entonces, si tú eres que te lo acerca a nosotros, tú tenías que tener el dinero completo. ¿Qué pasa? Que a él no tener el dinero completo, me lo dice ya un día antes de la grabación, porque si él me lo había dicho antes, un mes antes, otra cosa fuera. Claro, sí. Cuando él me llegó a mí esa noche y me sabe, ¿no? Que me falta dinero, que tú tienes que ayudarme. Digo yo, ¿cómo así, Mario? ¿Cómo así que tenemos que ayudarte? Juan, y vos tú tienes que tener todo el dinero, porque tú no lo pusiste claro, nosotros no lo pusiste claro, ¿tú me entiendes? No, ya, el chamaquito se llenó de odio, manín, feo. El chamaquito le dio una corriente fea. Fea, fea. El chamaquito hasta metió un puertazo en la canción. Sí, yo escuché una canción donde él te dice, H.A. estaba sentado en la silla y yo se la quité, lo paré. Pero porque, espérate. Yo también vi donde tú le mandaste su rafagazo a él ahí. Ay, 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 mi hermano, no le vamos a dar promoción al agua. Ay, ay, ay. Le mandaste su rafagazo, es decir que. Sí, pero tú sabes, yo te doy un bar y un berry. Sí, pero no fue personal. Yo le dediqué en el tema de la calle de nosotros un pedacito para que la gente. No, es que esto no es personal, esto es musical. Sí, para que los artistas sepan, porque los artistas saben que esto es a nivel musical, que esto nadie lo puede llevar personal. No, mi hermano, que así es musicalmente. Yo le había tirado su rafa y así es chamaquín. Ese fue el plan fue ahí. Es decir, dale sonido a Yomer el Flow. Claro, nos vamos más lejos después. Si tú le das sonido, creas que él no tenía sonido. No, pagado. Él no tenía
sonido porque todavía no había grabado. Y él lo sabe. Real. Él no tenía sonido porque qué tema había grabado. Oye, esto está que pica, mi gente, que sí, la ganga. Es real. Si él es realista, él tiene que decir que yo lo que estoy diciendo es verdad. Ahora, si él dice lo contrario, él no es real. Porque hay que hablar la real. Claro, él todavía no lo conocía a nadie. Porque tiene que saber que yo a él lo ayudé en la música. Sé lo poco o lo mucho, yo lo ayudé. Claro, que él se me haya virado, eso es musical. Claro, porque mira, claro, donde se le viró el químico a Chelo Chacho. Chelo Chacho hizo una entrevista hace un par de días. Claro. Yo creo que fue en Vale Portero, en Mar Roberto, por ahí, que le dijo que ya él iba a cerrar un poquito más el círculo de amistad de él. Porque mira, químico era del círculo de adentro. Y mira dónde salió tirando a ver con el lado. Chacho, somos una psicopata. Pero lo de Yomel. Sí, dime, háblame de Yomel. Yo estaba picado. Yo soy medio rencoroso, ¿tú me entiendes? Yo soy medio rencoroso. Yo estaba quillado, pero después eso se arregló porque después nosotros hablamos y planeamos una colaboración. ¿Qué pasa? Que todavía la colaboración no se ha dado porque Pichico y yo tenemos unos proyectos. Pero yo ayer en la noche, yo también le escuché que estaba escuchando la tira de ustedes. Que eso no solamente a Yomel, usted le tiran ahí. No solamente a Yomel. Usted le mandan su puertazo a este DJ y a. Wow. Chacho, no busque candela, muchacho. Un DJ. Eso ahí. Que graba ahí y a Pinito, a Tinito. También. No desapareció el sistema. Le tiraron su puertazo. Ellos provocando, porque nosotros le dijimos, no provoque. Porque nosotros cuando tiramos duro. Le bajaron duro entonces. Entonces nosotros, ustedes no provocan, entonces cuando nosotros tiramos, nadie nos responde. Dime, yo lo desafío a improvisar, ¿eh? Al palco. No, por ahí viene un concurso de freestyle, Leo. Pero, oye. Sí, por ahí viene un concurso de freestyle rap. Oye, que ya me han llamado varias gente de la capital, que nada más están esperando la fecha para bajar rapero de aquí, incluido también Tinito. Me dijo, yo voy para allá cuando venga ese concurso. Va a ser. Y va a ser algo muy bueno porque ahí van a haber muchos artistas organizando. Aquí todo el mundo sabe quién es quién. Aquí todo el mundo sabe del palo que se arranca. Pero, yo desafié gente improvisada. Y no fue. No, los videos están ahí. Yo te voy a mandar los videos para que tú los subas a la casa. Santo. ¿Dónde están? Me provocan. Oye, yo soy un tigre que yo escribo diario. Y cuando no estoy escribiendo diario, ahora mismo yo tengo pila que no escribo. Ya. Pero yo soy un. Ya que estamos, que entramos a ese tema del fritaleo rap, y que si tú me tiras, yo te tiro. Las redes sociales ahora mismo es desorden que hay a nivel de fritaleo, porque esto como que ha motivado este proyecto, la Ganga TV ha motivado a los jóvenes, a la vieja escuela, a la nueva escuela, a mí me gusta eso. A activarse, me han tirado varios chamaquitos de Santo Domingo, canal de YouTube. Con muchos suscriptores reconocidos, gente me han tirado, y es decir, mira el high ahí donde le tiró un caballo por el flow. Pero hay un problema en ello, ¿me entiendes? Porque yo me comuniqué con el high, ¿me entiendes? Ese chamaquito, ese copa, tiene mucho talento, ¿tú me entiendes? Entonces, yo no quiero que la cosa de ellos se vaya tan a lo personal. No, eso también hay que aclararle algo. Entonces, a ellos. Yo quiero exhortarle a los muchachos, ¿me entiendes? A todos. Sí. Hasta los que están quillados conmigo, y yo estoy quillado con ellos. Aunque estemos quillados, no va a haber unión. Óyeme lo que te estoy diciendo. No va a haber unión. Lo que hay que colaborar. Exactamente, ayudarse. ¿Me entiendes? Esto es un negocio. Claro. Si nosotros no hacemos el negocio desde ahora, no va a haber vida. Es que así, porque mira, como tú lo que tú dices, nadie se puede llevar a lo personal, porque esto es algo lirical, es una guerra lirical. Ustedes ven que los artistas grandes allá arriba ellos se tiran, pero esos por atrás se tiran. Mira, sí, porque estamos pagados para que subamos. Esto es algo planificado. Esto no, ustedes no lo pueden llevar a lo personal porque esto es de música, esto es de lírica. En el freestyleo me estaban diciendo, no, tú vas a tener que llevar la guardia militar para allá. No, no, pa. Esto va a ser porque cuando usted vaya a cantar con su rival, usted me tiene que saludarse y darse la mano. Y eso es para el que ganó, ganó, el que no, no. Eso es así, porque nadie se puede enojar y se puede quillar, porque así como hay gente que apoya el proyecto, hay una cuanta gente
que, ¿cómo te digo? Que se ha quillado con el proyecto. No, porque tú me dejabas a mí. Que tú le digo, no, espérate. Es que hay muchos artistas. Y los fanáticos están ahí. Exactamente. Se hizo una votación. Ahora aparece Pile Tigre diciendo, no, que fulanito. ¿Y por qué tus fanáticos no votaron? Hay muchos artistas, porque incluso el día de la votación me estaban llamando gente, yo la ponía en mismo, editaba. No lo podía poner en el video, pero editaba con el nombre. Para exactamente. No, yo vi que tú pusiste a Trip Hop. Claro. Porque esto es un grupo bueno. Esto es para darle apoyo a todo el mundazo. Esto no es disque por un solo, no. Esto es para ayudar el género. Esto es para cooperar para con cooperar. El género. Hay claro. Mucho, mira, ahí entre los jóvenes, mira, hay muchos jóvenes que tienen talento. Mira, ahí está el trailer. Es buenísimo. Ahí está De Pompo. La fragancia. Son gente, claro. Ahí está el Jay. Hay dos chamaquitos que yo tengo ahí. Y Vital y el Chema. Son buenísimos. El Jevito, siempre está activo. Es buenísimo. En la Vega TV. Lo que pasa es que el Jevito, tú me entiendes, que a veces se pone medio rabioso. Pero está activo siempre. Yo lo tengo activo. Claro. Hay mucho talento. Hablando del talento local, ¿con cuál de los artistas locales te gustaría colaborar? El chamaquito, mi hermano, que. Oye, que me gusta el flow del chamaquito. ¿Con cuál? Te pongo la fragancia. Mira, y el Diamante dijo lo mismo que tú en la entrevista pasada. Me dijo que. Te doy un dato. Una colaboración con ese chamaquito va a ser una psicopatada. Con Te Pompo la fragancia. Mi hermano, el Diamante, que yo quiero que el Diamante grabe con él solo, ¿verdad? Y tú solo grabas con él. Yo solo con él, que me lo dejen solo a mí. Claro, grabar tú, hacer tu colaboración ahora. Mucho. Pero vamos con la siguiente pregunta. ¿Con cuál de toditos no te gustaría colaborar? ¿Con quién a mí no me gustaría colaborar? Ahora sí. Te lo voy a decir real. Claro. ¿Con quién? Chale, que no hay con quién, es que yo he colaborado. Y si no he colaborado con la mayoría. Que no te gustaría colaborar, ya tú colaboraste en un pasado, pero ahora ya a ti no te gustaría colaborar. Me tiene ese gancho de Picúa. No me tiene ese gancho de Picúa, mi hermano. Mi gente. No, yo colaboro con Todito. Ese yo trabajaría con Todito. Tú sabes que yo ni yo estamos medio quillados. Él lo sabe. Sí, claro. Él claro, sabe que lo que es. Así mismo. Pero él y yo hemos hecho canciones y hasta tenemos canciones en YouTube grabadas. Sí, no, tú me entiendes. No tenemos canciones en estudio todavía grabadas profesionalmente. Pero yo ni yo hemos hecho canciones. ¿Tú me entiendes? Que pero él sabe que yo le digo las cosas de ahí. Que tú no tienes que ver. Yo no tengo que ver, igual es como entonces, verdad, eso es verdad que tú le dijiste, hey, tú buscas un hey. A él se lo dije. Se lo dije, hey, aquí, yo creo que tú aquí mismo le puedes ver. Pero ¿por qué tú le dijiste eso? Yo me acuerdo que fue, yo creo que fue como una canción de él o mía. Yo creo que era mía la canción, no sé, que él como que no le gustó algo. Y yo le dije, mira, tú lo que eres un hater. Pero no tiene un cheche, ¿cómo que no le gustó algo? No sé, no me acuerdo bien, es que fue hace tanto, manín. Hace mucho entonces. Sí, entonces como que me dijo algo, yo no sé si ya sabía, te lo había dicho ahora mismo para calentarme la zona. No, ahora que tú hablamos de eso. Porque yo digo la verdad en mí. La baby subió bien su cuenta personal ahí, que subió un video mandándole fuego a todo el mundazo. Primero, la Ganga TV, nosotros hicimos un video ahí, que está en YouTube, donde él comienza a decirle una cuanta vuelta al género, pero ahí mismo le manda fuego el género también. Sí, pero tú sabes que aquí todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera. No, claro que así. Ahora, la realidad en el género, nadie la va a quitar. No es lo que yo le decía al Diamante. Es como que lo del Diamante, lo mismo. Nosotros somos los dos, vamos a hablar de dúo. Nosotros ahora mismo actualmente somos los dos, ¿verdad? Nosotros somos los que estamos dando corriente. Hay otro video, porque tampoco yo puedo minimizar la cosa. Ahí Johnny también tiene un video. Sí, ahora que tú hablas de dúo, no la tengo, esta pregunta no la tenía formulada, pero me llegó a la mente. Del dúo Voz de Barrio. Entonces, el dúo El Diamante y H.A. ¿Cuál usted considera que es el mejor de esos dos dúos? ¿Qué te digo? Actual, el de nosotros. Dame razones. Oye, porque nosotros no estamos firmados. Sí, claro, y sí. Nosotros hemos seguido trabajando la música. Claro, ellos lo saben. Ahora a ellos hay que dársela también. ¿Cómo así dársela? ¿Por qué hay que dársela? Porque ellos fueron los primeros raperos de Paraíso. Oye, los primeros raperos de Paraíso que firmaron. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. Mucha gente dice que no, que ellos fueron los primeros en un programa. No, Pichino fue primero que ellos. Al canal 4. Al canal 4. Claro. Ok, sí, ellos fueron los segundos. Ahora sí. Ellos fueron los primeros.
Ellos, sí. Pichiro y yo, hemos tenido un par de diferencias. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Pero háblame, háblame un poquito no de puedo, eso. Yo no puedo. Yo no puedo minimizar las cosas. Yo no, no te puedo venir a decir que los plataneros esto, que vos de barrio esto. Yo tengo que hablar la realidad. Claro, sí, no te entiendo. ¿Tú me entiendes? Que ellos han tenido problemas en su compañía. No sé cuáles, ¿tú me entiendes? No, claro, claro, te entiendo. Pero ellos hay que dársela también. Hay piles tigres que me han dicho, no, que esto, que vos de barrio esto. Digo yo, no. Y... aunque yo tenga percance con ellos, ellos hay que dársela porque ellos aportaron un saco de arena al movimiento. Y háblame. Continuamos con la pregunta de nuestro fanático en las redes sociales para H.A., el cantante de la entonación. Siempre Lelo La. Y dice, nos quedamos ahí, dice Pamela, su pregunta para H.A., el maestro de la entonación. ¿Cuál fue el primer tema en que saliste? ¿Y cómo conseguiste hacerlo? ¿O con quiénes conseguiste hacerlo? Muchacho. Eso fue un día de locura, mi hermano. La primera vez que yo grabé un tema, yo lo hice profesionalmente para un estudio. Sí, sí. Me llevó mi hermanito el Jen, que es cristiano ahora, que era el dúo del Jen y el Diamante. Sí, claro. Que Dios me lo bendiga mucho. Ese es mi hermano. A mí, a Mono y a un rapero de aquí que ahora mismo no está aquí, que es Jonsi. A nosotros tres. El tema era mío. Yo escribí el coro y una parte. Después Mono llegó a mí, escribió la otra parte. Que para ese tiempo Mono y Kelvin cantábamos los tres juntos. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Después Kelvin, tú me entiendes, se retiró por ese tiempo. Pero cuando ya éramos cristianos, porque fue un tema cuando yo era cristiano, Jay nos lleva a un estudio, mi hermano. Cuando nos llevó a ese estudio, el DJ no estaba ahí. Óyeme. Cogimos de ahí para otro estudio. ¿Me entiendes? Sí, claro. Y en ese estudio había un bajo, mi hermano. Diandre. Óyeme. Y así grabamos, mi hermano. El tema se llamaba, me acuerdo como hoy, Tú no naciste para perdición. Era cristiano. Ah, cuando eso eran cristianos, sí. Dice. Dice María Elena Batista, ¿tiene algún tema nuevo? Bueno. En el trayecto del transcurso ahora mismo, yo te voy a cantar el tema nuevo que viene, si Dios quiere, con video de H.A. y Diamante Negro. Romántico ahorita. Ya, y pa dice... ya te activa ahí. Dice el trailer, te trae a Costa. ¡Mi hermano! Quisiera que me mencione el top 5 de los raperos más duros del paraíso. ¡Ay, mi madre, trailer! Y esa pregunta, ¿y cómo tú me haces eso de trailer? ¡Ay, mi madre! Y es obligado que tengo que decirlo. No, claro, claro, que eso es así, eso es para eso es complaciendo a los fans. Dame un top 6. ¿Qué diré entonces el trailer si yo te dejo un top 6? Porque él, míralo ahí. Quisiera que me mencione un top 5. Está bien, oye lo que top 5. Te voy a meter número 1. Sí. Top 5. Mi hermanito Diamante Negro, mi hermano, mira. Ese es el primero. Ese es el primero, mi hermano. Yo me voy a sacar. Yo voy a sacar a los míos, al Archi, no, no, al Archi que es mío, lo voy a sacar. Háblame de los mejores, yo no sé. Háblame, no hay problema. Háblame de los mejores, no, es un top 5 de los mejores. Aquí dice la pregunta. ¿Tú me entiendes? Ok, vamos allá. Top 5 de los mejores. Bueno, ese es mi top 5. Sí, claro. ¿Me entiendes? Esa es mi idea. Sí, sí, sí. Diamante Negro. El 1. El 1. Te voy a poner el número 2. El trailer y de Pompo la fragancia. Porque el trailer y de Pompo, ellos son un dúo. Lo que pasa es que de Pompo está en la capital. Ok, y eso tú lo ocupas en la posición número 2. A ellos dos, yo lo pongo en la posición número 2. Porque tú sabes que de Pompo tiene un video. Claro, pero el trailer sí. Sale también en el video. Sí, sí, claro. No canta, pero sale. Sí, yo le he visto el video. Te voy a poner el número 3. A otro rapero. ¿A quién? Que es un ícono como el Diamante. Que también ha pujado porque este movimiento te hace. ¿Quién? Blas Ready en la posición número 3. Sin estar tirando video y sin estar grabando música, siempre está en el chincheo ahí. Ya. Y eso ayuda al movimiento. Ok. Vamos a darte el 4. Vamos a ponerte a Johnny Black Baby. Johnny Black Baby en la posición número 4. Claro, real. Porque él ha trabajado y se le amerita su trabajo. ¿Tú me entiendes? Ya, no podemos ya. Minimizar el trabajo de nadie. Siempre ya, te lo claro. Sí, te entiendo. En la posición número 4, ¿a quién te voy a poner? Vamos a ponerte al Archi el menor, compadre. Al Archi. Es decir, sí. El Archi es la posición número 5. Claro, ¿la 5? Sí, porque tú me pusiste a la Ready en la 4, el Archi en la 5, y ahí sí. Cerró el top 5. Ahí está. Es decir, Diamante en la primera, el dúo
Tempopo y te trae en el segundo. Sí. El tercero, Black Ready. Sí. El cuarto, Johnny Black Baby. Y, de quinto, y el quinto, el Archie el Menor. Sí. Dice otra, Katy Carrasco, que si eres bugarrón. Mi manita Katy. Katy, te está tripeando conmigo. No, tú sabes que uno tiene su noviecita, su esposa ahí, tranquilo. En es cuarta. Decir, que tú eres casado. Sí. Ah, ok, ya ustedes saben, mi gente. Casado, para que la no se hagan ilusiones. No se hagan ilusiones conmigo. Que este hombre casado ya. Es un hombre que estoy este ya en compromiso ya. Dice José Francisco Medina. Allá el diamante son los mejores. José Francisco Medina, eso es un joven ahí. José Francisco, tú sabes, sí. Estamos activos, gracias. Dice el diamante negro, mío, siempre Lola, la entonación. Ya. Dice Deuri Medina Montero, Black Ready. Mi hermanito. Baja fuego. Lo quiero. ¿Por a qué fuego es que se refiere que tú bajes? No, porque él sabe que yo tenía que decir la verdad aquí, ¿me entiendes? Ya no. Porque que han visto unos talentos que se han querido pasar con los líderes. Todos esos tigres son unos líderes. Claro. La Reddy, Enei, todos esos tigres que abrieron la puerta, ¿tú me entiendes? No se le puede quitar su mérito a ellos. No, claro, sí, sí, te entiendo. El diamante también, ¿tú me entiendes? Que es un líder, diamante es el líder. Claro, te entiendo. Porque ha perdurado. ¿Qué ha pasado con Black Reddy? Que Black Reddy se ha frisado por problemas personales. Que claro. Mucha gente no sabe. Se ha quedado ahí tranquilo. Tranquilo. Pero el hombre representa también. Tranquilito. Y háblame de lo nuevo que viene para la calle. ¿Qué proyecto nuevo tú tienes planificado, organizado? Bueno, ahora mismo nosotros estamos planeando el Diamante Negro. O sea, ya yo tengo el coro. Y un pedazo de Diamante Negro son un dúo, porque tú no dejas el Diamante Negro. Sí, sí, somos un dúo. Pero él puede grabar parte y yo aparte. Nah. Y fuego con todo, porque nosotros somos bacanos. Okay. Nosotros lo que estamos en este movimiento es por meternos. Claro, meterse. Claro. Tratar de poner el movimiento en alto. Claro, eso es lo que uno tiene que tratar de buscarse. No es que si el diamante cantó con fulano, yo soy enemigo de él. No, porque si Achea cantó con fulano, el diamante es enemigo mío. No, nosotros somos bacanos. Es decir, que ustedes no quieren esa tiradera y nada de eso. Nada de eso. Y la gente está pidiendo que fritale un chin, porque esto es la red de... Está picante, 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 caliente, caliente. Sabes que nosotros hicimos el tema de la calle de nosotros. Tú le metes un poquito de mano para ver el talento. Vamos a fritalearle un pedacito de la calle de nosotros para que la gente se grabe ese tema. Para que la gente cheque el tema de la calle de nosotros. Una psicopatada. Una vaina bacana, déjame poner Bluetooth. Y mi gente de la Ganga TV. Aquí vamos a dejar con usted en vivo. HA con el freestyle rap. Para que vean que todavía hay talento. Claro. Y que por qué razón él dice que él es uno de los mejores del rap. Que tienen que darle su respeto. Y de la entonación. Y de la entonación. Y de la entonación. Así que con ustedes vamos a dejar de HA. Uno tiene su vaina. Vamos a hacer esto de la calle de nosotros. Para que la gente busque en YouTube. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Yeah. La Ganga TV. ¿Qué es lo que? Diamante Negro. Aquí la calle la corremos, estamos fríos con los cueros, porque somos callejeros. Si te pasas tu galleta, Joe, tú nunca fuiste puro, te doblaste porque tú eres maricón, porque no te respondí, tus letras suenan de cartón. Aquí la calle de nosotros, controlado por todos los tigres, fuego pa' los palomos que tienen mente de qué, frustrado, te dejes de granado, pila de M, hablaste delante de la gente y quédate agachado, pero banda pa' ti porque pa' mí no hay competencia, lo tuyo no me dio nota, deja de hablar vacuencia, vivencia, urgencia, emergencia, emergencia, van a tener que soportarte loco sin paciencia, yo, aquí ninguno puede rapear como yo, jefe de los trabalenguas y el que se coño soy yo. Te acuerdas el calvito, el chamaquito bonito, el que te le dio a tu jefe en tu casa por palomito. Tu jefa pan es un cuerito y de la película tú sigues siendo el que de mí aguantó cuernito. Yo, vamos para el segundo round. Ahí mismo te lo voy a hacer.
Yeah, que yo estaba sentado, que tú me quitaste la silla y cómo no, te puse en cuatro en la silla para darte trilla, rapero, ya fue con aquí te tengo tu prodón, te di pila de maña y te rompí tu cu, pero nada, con esto pana me voy a quitar, solo es un consejito y con papá, no vuelva a forzar, pero te voy a chancear porque prendiste tu vela, sigo siendo tu para todo el tiempo, la verán y que el padre me lo proteja y que el hijo lo bendiga, van a seguir tirándome, rapero de masilla, 20 mil años cantando y nunca han visto una tarima. Entonces, ¿qué clase de raperos son esta boca y letrina? Grabando en estudio sin calidad, con un microfonito que suena como una lata, cha cha cha. Hacerte la realidad, le falta versatilidad. Pinta suave, lipo, torra, va a venir pa' acá a frontear. Ajá. Y al que yo desafié a improvisar, lo desaparecí del mapa y lo mandé pa'l más allá. Todavía te espero en el parque sentado pa' dejarte sin gao de granado. Wow, en todos los rounds, right now. En una carretilla estoy parqueado, vendiendo tus huesos como pollo, bien picado. Por eso te dediqué par de segundos pa' llevarte flores a tu tumba, porque tú eres un difunto, cabrón. ¡Oh! Y la gente en la cabina, la gente en la cabina. ¡Se prendió esto! Oye, oye, pero vamos a hacer también el tema romántico, manín, que tengo con el diamante. ¿Entiendes? Para que, pa que el diamante no se me quille. Que este espacio es tuyo, este espacio es tuyo. El diamante después se me puede quillar. Dame un chingo de volumen y fuego con todo. Dice así. Esto es lo nuevo de H.A. Diamante que viene por ahí, lo estamos cocinando. Dice así, para la mami chula. Me llama, a las 12 ya me llama. De New York ya me llama. Y se desnuda en su cama por videollamadas. Me llama, a las 12 ya me llama, de New York ya me llama, y se desnuda en su cama por videollamadas. Me llama, oh, 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 me llama. Se desnuda en su cama por videollamada. Let's get it, let's do it. Mami, tú estás buenísima. Te pones bien morbosísima. Te pones bien aferísima. Cuando tú te quites el panty, loquísima. Tu cuerpo a otro nivel. Y yo me sofoco si te quita el sostén. Tu cuerpo caliente cuando vio tu piel. Y tú mojando y entrando en placer. Que bebé, tú a mí sí que me tienes loco. Parece que contigo me saque la loto. Y tú mojando te excitas poco a poco. Este celular es tu verdadero saoco. La cabina está prendida. La Garra TV 24/7. Yeah. Esto es algo nuevo que viene, se está cocinando de parte de HA. Diamante Negro. Diamante Negro. Así que, mi gente, ya ustedes saben. Gracias por brindarnos el apoyo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, La Ganga TV Radio Show, en Facebook, La Ganga TV, en Instagram, La Ganga, la arroba, La Ganga TV, para que dé tus redes sociales donde el público pueda contactar y disfrutar de tus temas. La gente sabe, bueno, mis redes sociales, Arlington Miguelín Garo Castro, Facebook. Porque no me puse la HA, porque así la gente me le llega más rápido. Claro, y háblame de... Y en Instagram me encuentran igual. Y háblame de tu número de contrataciones para contrato. 809-901-0568. 809-243-1263. Así que ya ustedes saben, mi gente...